canal Cocina Sabor. En el día de hoy voy a preparar un delicioso masato colombiano de arroz. Les agradezco su apoyo suscribiéndose a mi canal. Y si les gusta este video, denme un like. No se les olvide activar la campanita. Aquí estamos aprendiendo eso. Los ingredientes son 400 gramos de azúcar, 250 gramos de arroz, media libra, 50 gramos de clavo de olor, 50 gramos de canela. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar el clavito y la canela en un litro de agua. Es poner a cocinar en un litro de agua, vamos a cocinar la... Bueno, aquí ya ha hervido la canela con el clavito que lo colocamos, lo colocamos a hervir 20 minutos. Bueno, después de estar hervido el agua con la canela y el clavito, lo colamos y volvemos y la colocamos en la estufa. El agua donde cocinamos. Aquí colamos la canela que la había puesto a hervir con el clavito en un litro de agua. Entonces ahora... después de colarlo, le voy a incrementar, añadir el azúcar. Después que le agregue el azúcar, le agrego el arroz crudo. Le agrego más, lo revuelvo, le agrego 2 litros de agua y lo dejo hervir hasta que quede bien blandito el arroz. Por espacio de 20 minutos. De 20 minutos a media hora. Cuando nosotros veamos que ya el arroz esté bien blandito, entonces lo apagamos para licuarlo. Lo probamos y lo dejamos aquí que hierva por espacio de media hora, cuando ya el arroz esté bien blandito. Bueno, como pueden ver, ya aquí ya está esto cocido. ¿Cómo sabemos que está cocido? Porque está blandito y el grano de arroz abrió. Entonces vamos a apagar la estufa. Ahora vamos licuando y lo vamos envasando acá en un recipiente plástico o de vidrio. Entonces voy a hacer todas las licuadas para dejar. Bueno, ahora lo vamos a incorporar aquí a este recipiente para que se fermente. Lo vamos a dejar por 3 días para que se fermente y lo vamos a tapar. Esto tiene que estar en un recipiente o de plástico o de barro. Entonces así lo dejamos tapado, ya tiene azúcar, entonces por 3 días. Bueno, ya han pasado los tres días, entonces ya nuestro masato está fermentado, se ha colocado espeso. Si está fermentado, entonces lo vamos a servir, vamos a envasar acá, lo probamos, para cómo está, está delicioso. Entonces lo masato es una bebida muy deliciosa y aquí en Boyacá y en todo Colombia es una bebida típica colombiana. Una vez servido le agregamos canela. Bueno, una vez ya servido le incorporamos a preparar nuestro delicioso masato de Colombia. Lo pueden acompañar con almojábanas, con mantecadas. Eso es muy típico de Colombia, es un masato delicioso, un masato de arroz, es una bebida muy deliciosa. Gracias, Dios los bendiga. Bueno, como pueden ver, ya hemos terminado de preparar nuestro delicioso masato de arroz colombiano. Gracias, Dios los bendiga.